arriba. ¡No se muevan! Aquí está. Ay, gordo, qué interesado eres, ¿eh? Interesado, no interesado, yo quiero comprarme ese rancho. Y cuando salgas, mira, te juro por esta que puedes venirte a vivir conmigo si quieres. Bueno, no sigas soñando. Mejor no te hagas ilusiones, ¿eh? Anda, jálale. Está muerto. Vamos a avisarle al jefe. ¿Qué
¿Qué pasó con el flaco? ¿Muerto? Sí, jefe. Así de pronto. ¿Y entonces la calavera? Tiene que haberse nos caído en la barranca. Ahí se nos retrasó Eulogio. ¿Y qué rayos hacen aquí? ¡Vamos a buscarla! ¡Ándale! Al pueblo. Ya comenzó la maldición. La calavera negra acaba de matar a un hombre. Y hay una calaverota negra así de grandotota. ¿En dónde? En la barranca. Oso y yo la vimos. Se le cayó a uno que iba a caballo enfermo. Mejor me llevas allá. Vámonos. Sígueme, oso. Vente. Calavera. Bueno, muy bien. Escóndete y que nadie te vea, ¿eh? Llévate al perro también. Oso, vente. Ahora vete a tu casa. No te quedes jugando por aquí. ¿Me lo prometes? Prometido. No vayas a decir que me viste. Nadie debe saber que somos amigos. Ay, tú, ni que fuera rajona. Bueno, cuídate. Ya nos volveremos a ver. Caperucita Roja, ¿no? Sí, compadrito. ¿Y dónde están las flores? Las perdí. Sí, claro. Lo importante es desobedecer y meterme en líos. Tú estás bajo mi custodia hasta que un día te reclame tu papá. ¿Eh? Yo soy la autoridad y tengo que responder por ustedes. ¿Me oyeron? ¿Con qué esas tenemos, no? Ahorita mismo voy a mandar una carta a la Policía de México para que averigüen quién eres, sepan tus antecedentes y te saquen de aquí por perro respondón. A ver,
¿Qué letritas traes en esa placa? MNL. Muy bien. Pues que me traigan a MNL y que se lleve este perro mal hablado. Ay, compadrito, pero si no te dijo ninguna grosería. Ah, no. Eso te crees tú. Tú crees que solo tú le entiendes. Pero yo también sé hablar inglés. Se me largan para la casa y allí se me quedan, no se me menean hasta que yo les avise. Vámonos de aquí. Lo mataron. Que venga, esté corriendo, que hubo un asalto ahí en el bazar de Don Cristanto. No me digas. A ver, cuénteme, ¿cómo estuvo? Pues estuvo re feo, estuvo un muerto. ¿Y se murió? Pues claro, que dicen que vaya para allá corriendo. ¡Ah, pues de veras! Yo soy la autoridad, hombre. Pues sí. ¡Ándale, don Pascual, córrate! ¿Qué pasó? ¿Puedes rendir declaración? Oiga. Diga algo, hombre, diga algo. ¿Qué pasó? Se robaron la calavera negra. ¿La calavera negra? ¿Qué? ¿Ya murió, médica? Sí, desgraciadamente. ¿Qué fue lo que dijo, compadre? No sé, compadre. Algo de una calavera negra que se había perdido, no sé. Entréguenlo a sus familiares. Ándeles, muchachos. Carguen con el enteledido. Oiga, médica, ¿sabe usted que hoy en la mañana amanecí con unas gruritas y no será muy grave? Mi consultorio está en la plaza. 10 pesos consulta. La caja fuerte está abierta. Ah, pues ya echan de ver robado lo que dijo el difunto. Pero compadre, que te lleves este también, un minuto, ¿no? Sí. Llévense este. Inventario de valores que hay en caja. A ver si no se robaron otra cosa, compadre. Oiga, ¿no le interesaría saber quién empeñó la calavera negra? Pues claro. Déjeme buscarlo, la verdad. Ándale. Un rebozo, 4 pistolas, una calavera negra. Aquí está, compadre, una calavera negra vendida por MNL. Precio 1,000 pesos. ¿Eh? ¿MNL? Ahí está, compadre, el dueño del perro. ¿Y usted cómo lo sabe? Pues son las iniciales que trae el perro en el collar, compadre. ¿No será pura coincidencia? Porque una calavera negra en 1,000 pesos a mí se me hace muy cara. Pues será por lo raro, compadre, porque yo todas las calaveras que conozco son blancas y colmillonas. ¿Por qué la empeñaría ese hombre? Pues como puede ser que sí, puede ser que quién sabe. En fin, guárdela. Señorita, por favor, guárdelo. Solo en usted puedo confiar. Esas cosas se entregan a un notario. Sí, pero aquí no hay ninguno. Ni siquiera puedo ir a las autoridades. No hay más que un jefe político y... Usted no me conoce. No sabe qué clase de persona soy. Sí, una mujer de carrera, de honor. Guárdelo como un secreto profesional. En nada le compromete. Solo que yo desaparezca, tome las medidas del caso. ¿Medidas? ¿Cuáles? Abriendo el sobre lo sabrá. No puedo explicarle más. Perdóneme. Espere. ¿Dice que es un asunto de vida o muerte? Sí, señorita. De vida o muerte para mí, si cierta persona lo encuentra. Nada más usted y yo sabríamos dónde está escondido. Está bien. Démela. Gracias, señorita. Otro día vendré a explicarle todo. Ahora es preciso que me vaya. Dígame, ¿a quién teme? A un asesino invisible. ¿Un asesino invisible? ¿Qué habrá querido decir? ¡Ojo! Ay, compadrito, ya no lo vuelvo a hacer. ¡Palabra! Está bueno. Pero la verdad, cuando tú te vas por ahí solita, yo nomás me quedo, piensa y piensa en ti. ¿Pues qué tanto me quiere, compadrito? Pues no debía ser así, pero ni modo. Yo estaré bien gordo, pero eso sí, soy muy querendón.
a dar una vuelta a buscar un poste. ¿A qué perro este tan más callejero? Ah, dale, que lo estoy esperando a la venta. Lobo, ¿cómo estás? No debes dejarla sola, ¿entiendes? Conmigo no puedes quedarte. Vete, obedece, obedece. Que te vayas, te digo. Vete pronto. Obedece. Obedece. Vete. Cuídala. Cuídala. Y todos los días a esta misma hora vienen a tomarse una cucharadita. Chile, qué feo, comadre. Horrible, ¿verdad, compadrito? ¿Quién les manda a atiborrarse de dulces? Si no se sabe quién de los dos es más niño. Anda, ve a abrirle a tu perro. Oiga, médica, ¿qué no hay manera de tomar eso acompañado de un tequilita? Ya estás triste otra vez, oso. ¿Por qué le preguntas eso? ¿Qué le pasa a tu perro? Nada, que se pone así cada vez que se acuerda de su dueño. ¿Quién es su dueño? Tú lo conoces, ¿verdad? Ay, compadrito, hoy ya me lo has preguntado 3 veces. Ya te dije que no. ¿Sabe, médica, que un día llegó el perro aquí solo buscando a su dueño? Y desde entonces se hicieron amigos. Ahora ella busca a su papá y el perro busca a su amo. Como quien dice dos cosas distintas, completamente iguales. ¿Me entendió? Sí, cómo no. Vámonos, comadrita. ¡Adiós, médica! Cuando te empecé a querer, un beso a la medianoche y el otro al amanecer. Era de madrugada cuando te empecé a querer, un beso a la medianoche y el otro al amanecer. Ay, la, 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 ay, la, 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 la. Era de madrugada cuando te empecé a querer. Ay, la, 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 ay, la, 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 la. Un beso a la medianoche y el otro al amanecer. Todita la noche anduve rodeando tu jacalito pa' ver si te podía ver por algún agujerito. Todita la noche anduve rodeando tu jacalito pa' ver si te podía ver por algún agujerito. ¡Ay, la, la, la! ¡Ay, la, 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 la! Todita la noche anduve rodeando tu jacalito. ¡Ay, la, la, la! ¡Ay, la, 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 la! A ver si te podía ver por algún agujerito. Lucero de la mañana, préstame tu claridad para seguirle los pasos a esa joven que hoy se va. Lucero de la mañana, préstame tu claridad para seguirle los pasos a esa joven que hoy se va. ¡Ay, la, la, la! ¡Ay, la, 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 la! Lucero de la mañana, préstame tu claridad. ¡Ay, la, la, la! ¡Ay, la, 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 la!
seguirle los pasos a esa joven que hoy se va. Ay, ay, ay. ¿Y qué significa la calavera negra? Para ellos una fortuna, para otros una maldición. Casi todos los que la han tenido han muerto instantáneamente o han desaparecido sin dejar rastro. ¿Y por qué la pintaron de negro? Dicen que en vida perteneció a un hombre que murió ahorcado y que en su última voluntad pidió que quedara insepulta y que la pintaran de ese color para no confundirla nunca. Tiene algo que mata, algo que se mete por cualquier sitio y produce la muerte instantáneamente. Está amaneciendo, ya no viene. El ranchero está entrando por atrás, por la azotea. Listos pues, cada quien en su puesto. Se trata de sacarlo de aquí y atraerlo hacia el túnel. Quieto, hijo. Thank you.
ver, ahora tú, que estás muy greñudita. ¿Sí? ¿Bien? Ahora sí, qué chula te ves. Me voy a echar yo así, para que huela bonito. Y también para que huela bonito. Porque aquí todo tiene que oler bien. Ah, mi vestido. Divídanse y quédense escondidos hasta la noche. Tenemos que cambiar de planes. Este tipo sabe lo que se trae entre manos. ¡Vámonos! Quieto o disparo. Estoy justamente detrás de usted. Deje esa pistola. Suéltela. Alce las manos y levántese. Acérquese. Quiero conocer al hombre que me salvó la vida. ¿Y por qué? Levante su pistola. Siento haber hecho esto con el hombre que me ha salvado la vida en el túnel. Bueno, ¿por qué si antes me salvó la vida, ahora me ataca? Soy un prófugo de la justicia por un crimen que no cometí. Me achacan la muerte del coronel Villegas. Yo era su secretario. Las apariencias me condenaron y el asesinato lo hicieron otros. Me escapé de la cárcel para probar mi inocencia. ¿Tiene algo que ver en todo esto una calavera negra? Sí. ¿Cómo lo sabe usted? Ya lo sabrá. Por ahora, solo quiero ayudarlo. Lo siento, pero no puedo fiarme de nadie. Además, juré llevar este asunto hasta el final yo solo. ¿Quiere decirme algo más acerca de la calavera negra? Sí, cómo no. Es un secreto que vale millones. Era propiedad del coronel Villegas. Los que lo mataron quisieron robársela aquella vez, pero yo la tenía escondida. ¿Satisfecho? No mucho. ¿Quién la llevó al bazar? Yo, intencionalmente, como quien pone carnada en un anzuelo. Y espero que la pesca sea buena. ¿Puedo irme ahora? Naturalmente. Adiós. Adiós. Ah. Y muchas gracias por todas las cosas que ha hecho usted por mí, sin que usted se diera cuenta. $5,000 de recompensa por la captura de Manuel Noriega López. ¿Este? ¡Claro! El mero secretario del coronel Villegas. ¿Por qué? Pudiera ser que se hubiera escapado para buscar pruebas de... ¿Que él no hizo lo que hicimos nosotros? ¡Qué va, hombre! En absoluto. ¿Y cómo si yo mismo fui quien preparó su fuga? ¿Para qué? Para lo nuestro. En cuanto supe el paradero de la calavera negra, hice contacto con él. Es el único que puede descifrar el secreto. Él tiene la clave y nosotros lo otro. ¿Y qué garantía tenemos nosotros de que no nos habrá de engañar? Muchas. Dentro de un momento él estará con nosotros y entonces no habrá nada que temer.
¿Y el ranchero solitario qué? ¿Y si la chamaca habla? Eso déjenlo de mi cuenta. No podemos hacer más de lo que hacemos. Hemos tomado providencias. Por ahorita todo está en calma. Vayan a reunirse con nosotros. Allá los veré dentro de media hora. Pero tiene que ser esta misma noche, porque al amanecer ya no estaremos aquí. Zapatero, venga. Acá está su zapatero de moda. 50 pesos se lleva usted este papelito al jefe político. ¿Así, así de secretito y todo? Se lo suplico, es cuestión de vida o muerte. Sácatelas. ¡Zapatos o ropa usadas que vendan! ¿Qué huele tan feo, comadrita? Ay, compadrito, si es perfume, huélelo. Rico, ¿verdad? Ayer me lo regaló un señor en la plaza, nomás porque le caí bien. ¡Ay! Pero si eso no se bebe, eso nada más es para echarse unas gotitas aquí y ya. ¿Y ya qué? Mira, muy sencillo.
que las mujeres se casan y los hombres encuentran novias cuando quieren. ¿A poco nomás echándose unas gotitas se encuentra uno romance? Claro, pues ¿por qué crees que toda la gente se enamora? Porque se echa perfume. Todo el mundo lo sabe, menos tú, compadito. Qué pena me das. A ver. ¡Ay! ¡Si no es verdadera! ¡Ay! ¡Ay! ¡Deja quedar apestoso a clavel! Más vale que sobre y no que falte, comadrita. Fíjese, a buena hora me entero de que lo que yo necesito es oler otra cosa. Me va a perdonar que la deje solo un ratito, porque yo tengo mucho que hacer, ¿eh? ¡Ah! ¡Y gracias por el perfumito, eh! Oso, ven acá. Ven para acá. Quítate. MNL. Las mismas letras. Ya apareció tu patrón. Pero está condenado a muerte. ¡Comadrita! ¡Ven para acá! Fíjate. Ya apareció el patrón de tu perro. ¿Dónde está? Míralo. Es mi papá. Sí, ¿verdad? ¿Te lo creíste? Déjamelo ver. No. ¿Sabes? Es que soy yo cuando joven. ¿Te gustó la broma, no? Qué raro, se parece mucho. Pues a mí no me pareció. Yo creo que mejor te vas. Porque claro, yo estoy ocupado y yo también me voy. Mejor me voy. No, me quedo. Sí, no. Me quedo. Pues no, que tú venías por un lado y ella por otro. No sé qué vamos a hacer. Tan chica y con un padre criminal. Híjole, qué perfumito este, chico. Con el primer requisito del trato que hicimos. Aquí está mi pistola. ¿En dónde está la calavera negra? En mi poder. Desde luego la traeré esta noche. Recuerde que puedo tomar todas las garantías que quiera para estar seguro de usted. ¿No es así? Exacto. Se quedará aquí encerrado hasta que yo vuelva. Espero que hagamos un buen negocio. Con permiso.
El peligro lo teníamos en mi casa sin que lo supiéramos. Mi hermana descubrió que la vieja que tengo por compañera... Dese prisa. Puede que el sobre contenga algo comprometedor. Así es que esta noche vamos a caer en la casa de la doctora hasta encontrarlo. Ustedes... ¡Patrón! Quieto, hijo. ¡El ranchero! ¿Cómo están? ¿Saco brillo sus zapatos? No has visto salir a nadie. ¿Cómo no, patrón? Se aventó de la azotea y cayó montado en su caballo y salió como relámpago. Por allá se fue. Es el zapatero del pueblo. ¿Se les peló a alguien sin pagar, patrón? ¿A ti qué te pasa? A mí, nada. Tengo angina de pecho, patrón. ¡Lárgate! Así por la buena ni quien se ofenda. ¡Vamos a buscarlo! Quieto, Capulín. Quieto, Capulín. Este sí me voy a tener que ir para el hospital. ¡Acá está su zapatero favorito! ¡Suela para sus guaraches! ¡Remiendo para sus punteras! ¡Y talco para los ardidos! Buenos días, nena. Oye, ¿a qué hueles? A claveles, niña médica. Pero si yo no venía a esto, sino a otra cosa. ¿Qué tienes? ¿Por qué estás tan triste? Por esto. ¿Quién es? Mi papá. ¿Tu papá? Mi compadrito me quiso engañar diciéndome que no era, pero yo me robé esta hoja. Sí, sí es. Yo me acuerdo, sí. Y lo van a matar por 5,000 pesos. Mi papá es bueno, que no lo maten. Escucha, hijita. Si tú lo dices, es cierto. Pero hay que probarlo. ¿Tú no sabes cómo podríamos mandarle un mensaje al ranchero solitario? Sí, conozco a mi perro. Se le pone un papel en el hocico y ya lo encuentra. Mira, hay que decirle que me urge mucho hablar con él esta misma noche. Que entre por la puerta del patio.
Y entonces yo le digo... Usted sabrá lo que hace con este sobre. Esa mujer me lo entregó con la condición de abrirlo únicamente si ella desaparecía. No se preocupe. Esté tranquila y váyase a descansar. El perro y yo saldremos por el patio. Oso, vente. Oso. Enemiga en nuestra propia casa, ¿eh? Muy bien planeado todo. Excelente truco el del armario. Ahora el jefe político irá corriendo a dar la noticia de que has desaparecido. No, así empieza tu plan. Y la otra parte es que la doctora abriera el sobre que le diste. ¿Voy mal o deduzco bien? No. Total, robarte la calavera negra y llevar a la cárcel a Remi. Trajo a mi hermano. Lo seguiste por años, sabiendo que algún día, a través de él, encontrarías eso, eso que te quieres robar. Cómpralo. El precio es la muerte. ¡No! ¡No! Espera. La calavera no significa ningún tesoro. Es solo un secreto militar. Me darán mucho dinero por él y te daré la mitad. ¡Espera! ¡Espera! Gracias anticipadas por todo. Sé que abre usted este sobre al saber la noticia de mi desaparición, un tanto misteriosa, pero necesaria para mis planes. En sobre aparte, encontrará usted las pruebas concluyentes de que el asesino del coronel Villegas López es Remigio García.
buenas noches, doctora. No sabe las ganas que tenía de verla. ¿Pero qué manera es esta de tratar a una dama? ¡Imbéciles! Perdone usted, señorita. Tenga la bondad de sentarse. Pase por aquí. Estos imbéciles nunca hacen lo que se les ordena. ¡Una silla para la señorita! ¡Hipócrita! ¡Usted me mandó traer por la fuerza! ¡Siéntese! ¡Amarre! ¿Dónde está ese sobre? No sé. No sé dónde está ese sobre. ¡No mienta! ¡A usted se lo entregaron! ¡No lo tengo! ¡No lo tengo! ¡Le estoy diciendo la verdad! ¡Sabemos que Matilde se lo dio! ¡Dígame qué hay dentro de ese sobre! ¡No sé! ¡No sé! ¡No sé! Todo es inútil. Estamos perdiendo el tiempo. ¡Que mi hermana se encargue de ella! Oiga, jefe, no... ¿Está usted seguro que esos papeles son importantes, jefe? ¡Segurísimo! Son documentos del coronel Villegas que Matilde los tenía escondidos. Mientras se los llevan al juez, pasarán algunos días. Nosotros los diremos mañana. ¡Síganme! Cállate, cállate, que te traigo una gran sorpresa. ¿Otra? Toma estos papeles y mándalos al juez del estado. Son pruebas de que el papá de la niña es inocente. ¡No! ¡No! ¡Esa es otra de tus artimañas! Examínalas y luego me dices. Compadrito, me voy con papá. Oso te deja muchos recuerdos por lo bueno que fuiste. También voy a buscar al ranchero solitario para que me ayude. Adiós y gracias por todo. ¿Con que se va con su papá? ¡Mentira! A eso vino ese cara tapada. A llevársela. Para ser la bandida igual que él, lo mismo que al perro. Pero no lo voy a permitir. ¡Nunca! Rancheritos a mí, y menos enmascarados. Esto no es más que la llave de una cerradura eléctrica. Se oprime aquí, se hace girar una vez y se establece un circuito accionando un pequeño motor para mover una trampa. El coronel Villegas unió la llave a este cráneo por dos motivos, simbólico y práctico. Fácil de esconder la llave y difícil de perderla. Escogió la calavera porque su secreto va unido a la muerte. ¿Y en dónde está el escondite? La calavera lo va a señalar ahora mismo. Voy a apagar esa luz. Debe haber oscuridad absoluta. Este es el plano del cementerio en ruinas. Siguiendo este camino, se llega a esta tumba. Ahí hay un florero y arriba está la cerradura de la puerta que conduce a lo que buscamos.
Y eso es todo, señores. Está bien. Mañana mismo nos iremos al cementerio en ruinas. ¡Oso, sigue! ¡Ya encontraste el rastro! ¡Sigue! No dispare, ese perro es mío. Lobo. Lupita, hija. Papá. El mismo perro y la misma chamaca que nos vio en la barranca. Este hombre está ligado con el ranchero. Ve y avisa al patrón. Mientras tanto, no voy a dejar que salgan. Niña, ¿por qué tenías que encontrarme ahora? Estamos en un grave peligro. Tienes que ser fuerte, domínate. Hay que pensar algo para... para salir de este aprieto. Vinimos a ayudarte, papacito. ¿Pero cómo? Así has complicado las cosas. Tengo un amigo, el ranchero solitario. Él nos puede ayudar. ¿Sabes cómo llegar a él? No, pero el perro sí. Escribe algo y se lo mandamos con él. No perdamos tiempo. Vigila, que no me vean escribir. Ranchero solitario, llévalo. Al ranchero, ¿entiendes? Esas tenemos, ¿no? El ranchero no debe de andar lejos. No te apures. Ahora estamos más seguros que nunca. La niña será nuestra garantía. Lo que nos pase a nosotros, le pasará a ella. Sígame. Siento tener que hacer esto, pero la niña se queda en calidad de rehenes. Si algo nos pasara, ya usted sabe. Si algo le pasa a mi hija, usted responderá por ella. Vámonos. Tú te quedas aquí. Puede que todo sea una equivocación y tengamos que necesitarlo. Si tenemos dificultad para encontrar la tumba, mandaré por él.
Pero si a las 11 no te he comunicado nada, remátalo. ¡Vámonos! Oso, ¿de dónde vienes? ¿Qué es esto? La niña y yo estamos prisioneros en la casa del Camino de Árboles. ¡Vámonos, Oso! ¡Llévame al lugar! Vamos a dividirnos. Es posible que en previsión a algún ataque se hayan llevado a la niña a la casa de ella. Yo voy directamente al cementerio. Usted váyase a la casa. Tome. Es el plano de la tumba. Ahí pensaba yo encerrarlos a todos. El grueso de los bandidos debe estar en el cementerio. Vámonos, Oso. Quedarme para acompañarles, pero tengo que irme. Esta casa quedará vacía solo con ustedes, pero les dejaré quien les acompañe. Alguien que gusta de un perfume muy sabroso y que mata sin dejar huella. Cuando las encuentren, ya estaremos lejos, lejos de aquí. Ah!
Así es, muchachos. ¡Ayúdenme! ¡A darle! El secreto de la calavera negra. Un arsenal. Una idea estratégica de Coronel Villegas para suplir fortalezas que en estos lugares no vale la pena construir. La niña. A sus órdenes. Gracias por habernos salvado. Afortunadamente llegué a tiempo. ¡Un momento! ¡Ja, ja! ¡Ni crees que te me vas a desaparecer como la vieja esa! ¡Un momento! ¡Ay, gordo! Ya me diste la torre. ¡Ay, perdóname, ranchero! ¡No lo hice de aldrede! ¡Perdóname! ¿Pero quién me iba a decir que era mi compadre el zapatero? Y pensar que yo mismo me lo quemé. ¿Fue un criminal? Tuvo suerte. Por fortuna la herida fue en sedal. Pronto estará bien. ¿Es cierto que el ranchero está muy malo? ¿Qué le pasó, amigo? Aquí lo tienes, sin máscara. Míralo para que lo conozcas. ¡Es el zapatero! ¿Desilusionada? Oh, no. Sí cantas muy bonito. ¿Se va a morir, médica? No, no te preocupes. Pronto estará bien. Y tu papá te mandará con Pascual a una escuela para que te hagas una señorita muy linda y muy lista. ¿No te gusta? ¡Claro! ¿Y a ti no, compadrito? ¡Claro que sí, comadrita! Imagínese nomás que mi tote. Ven, 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 corazón, ven, ven.
me muero por tu querer. Ven, 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 corazón, ven, ven, ya no me hagas tanto padecer. Me muero por tu querer. Ven, 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 corazón, ven, ven. Ya no me hagas tanto padecer. Vente conmigo, mi cielo. Con tu cariño seré feliz. Tú me darás el consuelo que necesito para vivir. No quieras ver mi pasado, porque me vas a matar de dolor. Si tú me quieres como te quiero, ¿qué importa ya lo que pasó? Nuestro cariño es lo primero, tú eres mi vida y mi corazón. Ven, 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 corazón, ven, ven. Yo me muero por tu querer. Ven, 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 corazón, ven, ven. Ya no me hagas tanto padecer. Señorita, ya sabe, cuando necesite un buen zapatero, a sus órdenes. Y usted, amigo, no se le olvide rasurarse.